Un terapeuta sexual descubre que tiene un tumor en el cerebro, el cual le ha impedido hacer el delicioso toda su vida. Y luego de operarse, comienza a experimentar la pubertad a sus 27 años. Por eso hoy, The Late Bloomer. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Esta es una historia basada en la vida real, y cuenta la historia de Peter Newman, que es un terapeuta del delicioso que se hizo famoso al escribir su primer libro sobre el tema, y por eso ahora registra sus ideas para escribir otro. En el edificio donde vive, tiene de vecino a un chico llamado Josh, quien le agradece por los consejos para acercarse a la chica que le gusta, aunque ella prefirió salir con otro. Al llegar a casa, Pete se encuentra con sus amigos Rick y Luke, que suelen entrar sin avisar usando la llave de emergencia que les dio. Ambos intentan escapar de sus problemáticas relaciones y Peter se despide de ellos porque tiene una cita. Bueno, realmente su vecina Michelle lo invitó a una reunión en su casa, y antes de irse, sus amigos bromean con matar al novio de la chica, para que él pueda invitarla a salir, ya que ha estado enamorado de ella desde hace mucho tiempo. En esta fiesta, conocemos al novio de la vecina llamado Charlie, y vemos a Michelle preparar algo de comer, para que sus invitados puedan degustar de sus platos. Estando allí, Peter la ayuda con su inseguridad para dedicarse a la gastronomía. Y mientras conversan, podemos notar una gran química entre ambos que es interrumpida por Charlie. Pero rápidamente se va porque él presta más atención al trabajo que a su novia. Al día siguiente, Peter visita a sus padres James y Brenda. Y ahí nos damos cuenta que su padre no está muy contento con él, porque dice que no puede reprimir la naturaleza de los demás a través de su libro si nunca ha tenido una novia. En la oficina, Peter se reúne con su jefa Caroline, quien lo felicita por ser una superestrella, ya que gracias a su increíble libro, lo contrataron para dar una importante conferencia. Y al regresar a casa, ve a su vecina discutir con Charlie. Cuando el hombre se va molesto, nuestro protagonista visita a Michelle para aprovechar y consolarla. Así que comienza a decirle cosas bonitas, y como ella ha tomado algunas copas de vino, no duda en besarlo. Pero Peter decide irse de inmediato porque le duele la cabeza. Al otro día es despertado por sus amigos, que nuevamente entraron a su casa sin su permiso para recordarle que deben asistir al partido de baloncesto. Y aunque Peter no tiene ganas de ir, terminan obligándolo a hacerlo. En eso Michelle toca su puerta para agradecerle por acompañarla en la noche anterior en un momento tan difícil para ella. Le confiesa que él era la única persona con la que quería hablar y lo abraza de manera emotiva. Aunque él le responde con el frío abrazo de palmaditas, haciendo que sus dos amigos que lo espían desde el otro lado se decepcionen un poco. De camino al partido, ellos le dicen que el problema de Michelle se arregla siendo el delicioso. Pero Peter insiste en que ella solo quiere ternura y desiste de esa loca idea. Mientras tanto, la vecina le cuenta a su mejor amiga lo que sucedió, ya que está feliz porque Peter no se aprovechó de ella, a pesar de estar en un momento vulnerable. Pero la otra chica solo desconfía de nuestro protagonista. Classic serial killer. El partido parece ir bien, hasta que un hombre del equipo contrario golpea a Peter en su zona más delicada, haciéndolo desmayar y por esto lo llevan al hospital. Estando allí se rehúsa a mostrar su parte más íntima, pero al poco tiempo lo obligan a hacerlo. Y la enfermera se queda sorprendida porque, según dice, son tan diminutos como huevo de codorniz. Más tarde, el médico le dice que descubrió un tumor cerebral, el cual ha tenido desde hace muchos años, y este ha ocasionado que su cuerpo produjera hormonas femeninas en mayor cantidad, bloqueando el normal desarrollo de su cuerpo masculino. Esto quiere decir que Peter nunca atravesó la adolescencia, así que su partecita nunca creció. Y al enterarse de esto, nuestro protagonista celebra porque siempre pensó que era un bicho raro. Así que con la misma emoción, le cuenta todo esto a sus amigos. Y ellos se ofenden porque nunca les había comentado sobre su problema de pequeñeces y debilidades. Pero Peter les confiesa que siempre estuvo avergonzado de esto, y absolutamente nadie lo sabía. Luego le hacen una operación, y al despertar de la anestesia, vemos a sus padres y a todos sus amigos estar emocionados. Porque finalmente Peter podrá experimentar la vida de un hombre completo. Entonces lo llevan a casa de sus padres para que pueda recuperarse. Y ahí Brenda lo recibe con un extraño ritual para despertar su zona especial. Pero a pesar de ver revistas atrevidas, nada de esto parece funcionar. Esa tarde, sus amigos lo sorprenden con una trabajadora del delicioso, para que lo ayude a despertar a su amiguito. Y aunque la experta comienza a utilizar sus técnicas especiales, vemos que esto tampoco funciona. Por lo que la chica termina decepcionada, y decide que es tiempo de dedicarse a otra cosa. Luego Peter le escribe a Michelle, y aunque solo intercambian saludos, nuestro protagonista duerme totalmente emocionado. Hora después, despierta para desayunar junto a sus padres como todos los días, pero esta vez sucede algo distinto que él aún no ha notado. Su amiguito finalmente despertó. Todos están felices y Peter decide regresar a su casa sintiendo algo que nunca antes había sentido. Imaginar fantasías con chicas como un adolescente cualquiera. Lo bueno es que siente el poder de la masculinidad y comienza a ser el autodelicioso muchas veces.
en todas partes y en todo momento para recuperar los 15 años que ha perdido. De regreso al trabajo, atiende a un paciente que tiene la fijación de hacerle deliciosa a los peluches como si fuese un perro, y en medio de la sesión se deja llevar por una de las fantasías, haciendo incomodar al hombre. Más adelante, recibe a una mujer que tuvo una experiencia cachonda con su mejor amiga, y gracias a los detalles de su relato, comienza a emocionar al terapeuta más de la cuenta. Casi sin poder disimular, al día siguiente, la adolescencia retardada comienza a hacer nuevos efectos en él, por lo que su cara se llena del acné que nunca antes ha tenido, y su humor comienza a cambiar repentinamente. Cuando va con el médico que lo operó para pedirle ayuda, el especialista le dice que va a experimentar la pubertad de manera acelerada, debido a todo el tiempo que la mantuvo reprimida, y la única forma de terminar con esto es vivir cada una de sus etapas. Esa noche, Michelle lo visita para despedirse ya que se inscribió en un retiro de cocina con la intención de convertirse en chef, y él le promete que al regresar estará listo para hablar sobre todo lo que ha ocurrido. A los días, la vecina lo llama para contarle sobre su curso de cocina, pero cuando ella comenta maravillas de su profesor Peter, decide cortar la llamada porque está muy celoso. I'm not jealous. Luego comienza a experimentar cambios en su voz, y justo en medio de una entrevista de radio para hablar sobre su libro, podemos notar que su voz se quiebra, y aunque intenta fingir que nada sucede, es evidente que se encuentra en la pubertad. Es por esto que James y Michelle intentan levantarle el ánimo, y de esta manera comienzan a notar que el comportamiento de Peter también cambia, porque actuó como un chico malcriado y rebelde de 15 años. Estos cambios de humor también aparecen cuando nuestro protagonista habla de nuevo con Michelle, y al jugar baloncesto con sus amigos demuestra una energía competitiva que nunca antes había experimentado, pero gracias a esto terminan ganando. Al regresar se reúne con Josh para hablar sobre los problemas que ambos atraviesan por ser adolescentes. El chico le dice que debería aprovechar el momento que está viviendo para atraer a las chicas, ya que tiene lo mejor de dos mundos, las sensaciones de la pubertad y el dinero de un adulto. Además, le aconseja hacer una buena investigación y entrenar haciendo el delicioso con muchas chicas, ya que no tiene experiencia en ese tema, y la idea es sorprender a Michelle cuando regrese. Así que Peter descarga una app de citas, para interactuar con muchas chicas y practicar con ellas de muchas maneras diferentes y en distintos lugares. Y una noche al regresar a casa, se encuentra con Charlie, quien quiere recuperar a Michelle, pero Peter le dice que su vecina se encuentra fuera de la ciudad y no sabe cuándo regresará. Al otro día, Michelle vuelve de su retiro, y al verlo puede notar que hay algo diferente en él, ya que luce increíble. Sin dudarlo, Peter se acerca a ella, pero solo termina preguntándole sobre su viaje y la invita a cenar. Mientras se arregla, nuestro protagonista recibe la llamada de Rick, quien está molesto porque no ha aparecido en su casa, ya que hace días se comprometió con él para cuidar a su hija, porque hoy es la noche de su aniversario. Pero Peter está muy feliz y emocionado por salir con Michelle, así que decide dejar mal a su amigo, sin importarle que Rick tiene una reserva en un lujoso restaurante desde hace más de un mes, diciendo que este momento con su vecina lo ha estado esperando desde hace mucho tiempo. Luego Josh le dice que tomó la decisión correcta, ya que su inteligencia de adolescente dice que siempre deben estar las chicas antes que los amigos, y además le aconseja ser un cretino con Michelle, porque según su corta experiencia, así logrará conquistarla. Durante la cena, todo parece ir bien hasta que la vecina le habla sobre su profesor de cocina, haciendo que Peter sea cada vez más cretino, y así logra hacerla molestar. Ahí, él se disculpa diciendo que está muy nervioso por salir con ella e intenta hacer un cambio de actitud para volver a empezar, pero justo en ese momento aparece Rick junto a su esposa, porque resulta que Peter robó su reservación en el restaurante. La pareja le cuenta toda la verdad a Michelle al mismo tiempo que beben y comen lo que les pertenece, haciendo que Peter tenga otro ataque de adolescente, y ambos amigos comienzan a pelear en medio del restaurante. Sin decir una palabra, Michelle decide irse, y aunque intenta detenerla no logra hacerlo porque cuando ella le pide una explicación por la forma en que ha estado actuando últimamente, nuestro protagonista decide guardar silencio. Días después, Peter regresa al trabajo en donde atiende a una paciente fanática de los amiguitos de los hombres, haciendo que nuestro terapeuta nuevamente se emocione más de lo que debería. Y justo cuando comienza a hacer algo más que una simple terapia, es sorprendido por su jefa. Por eso Caroline decide suspenderlo unos días de la oficina para evitar problemas legales, y Peter comienza a sentirse decepcionado de sí mismo. Al llegar a casa de sus padres, toma una cerveza, y por primera vez tiene una charla de hombres con James, quien le confiesa que hace un tiempo engañó a su madre y gracias a esto aprendió la mejor lección de su vida. El padre le dice que hay una diferencia entre actuar como un hombre y ser un hombre, y de esto depende la forma en que repara los errores de forma correcta. Entonces Peter le pregunta si se avergüenza de él, y James aprovecha para decirle que lo amaba aun cuando pensaba que algo andaba mal con él, y que eso nunca cambiará sin importar lo que suceda.
Más adelante, llega finalmente el momento de su gran conferencia. Y vemos a Peter en un gran escenario hablando sobre el delicioso y la naturaleza del ser humano. Como experto, le recomienda al público canalizar la energía innecesaria del delicioso en cosas útiles, para que no se desvíen a cometer errores. Pero en medio de su discurso, pierde la concentración para pensar durante unos segundos en lo que está diciendo. Entonces cuenta que gracias a los acontecimientos que han ocurrido en su vida recientemente, pudo llegar a una conclusión un poco más real que demuestra errores en la teoría que escribió en su primer libro. Peter confiesa que durante 15 años evitó hacer el delicioso, y cuando finalmente pudo hacerlo, se dio cuenta que perdió muchas cosas que son tan hermosas como aterradoras, pero que forman parte de la vida, y por eso les recomienda a todos hacer el delicioso. Al salir de allí, va a casa de Rick con un regalo para su hija y con el fin de disculparse, debido a todo lo que hizo en su aniversario. Allí hablan sobre lo ocurrido con Michelle, y ellos le aconsejan disculparse con ella. Resulta que en este tiempo, Michelle se convirtió en un chef de su propio restaurante, y Peter decide aparecerse allí reproduciendo su canción favorita delante de todos. La vecina se encuentra con Charlie, quien está probando uno de sus platos, y al ver a nuestro protagonista, se acerca a él para pedirle que se vaya porque está cansada de su egoísmo. Pero Luke y Rick lo convencen de contarle toda la verdad, y sin dudarlo, Peter comienza a gritar delante de todos su historia de tumor y de la pubertad no vivida. Todo esto termina confundiendo a Michelle, pero aún así decide terminar con Charlie en ese mismo momento, y le pide a Peter buscar la medianoche para hablar. Entonces nuestro protagonista la toma en sus brazos para darle un beso apasionado. Y rápidamente pasa el tiempo porque vemos a Peter en una firma de autógrafo de su nuevo libro acompañado por Michelle, que está embarazada y por sus padres, quienes están orgullosos de los nuevos logros de su hijo. Esto fue The Late Bloomer. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.